7:03, momento de conversar. A esta hora le damos la cordial bienvenida. Nos visitan en vivo aquí Wendy Franco también y por supuesto la licenciada Paola Rivera, con quien vamos a hablar justamente sobre los incentivos tributarios de San Borondón y su incidencia en el comportamiento inmobiliario. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo está Wendy también? Muy buenos días, bienvenidas. Nos hemos madrugado hoy día. Bueno, sabemos siempre que no han dormido porque están trabajando bastante. Sí, estamos trabajando a full realmente. Hay mucho que hacer. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar en Forever. Realmente, la ordenanza que dictó el municipio en mayo del 2021, bueno, y en plena pandemia, y que fue publicada en el registro oficial en junio del 2021, ha dado unos frutos increíbles. No solo los estímulos tributarios, que ha sido exenciones, rebajas en tasas, rebajas de tasas en la aprobación de proyectos, esto es muy importante, en la aprobación de proyectos, en tanto contraten mano de obra zamborondeña. Esto es tener coherencia y sindéresis, que es lo que ha caracterizado a la administración de Juan José. Importantísimo recalcar que producto de muchísimas reuniones de coordinación que hubo en esa época entre el municipio y promotores y constructores, se llegó a establecer aforos que se respetaron a rajatabla, ¿no? Y se establecieron también medidas de bioseguridad, pero esto hizo que la construcción nunca se paralice en San Borondón y que al término del mes más crítico de la pandemia, la construcción en San Borondón termine con números azules. El único cantón del país que terminó con números azules. Esto es estadístico, no es impresión mía, por cierto, ¿no? Entonces, este trabajo mancomunado hizo que hoy tengamos que salir a buscar clientes, porque hay un desarrollo inmobiliario solo parecido al de hace 15 años. Hace 15 años donde tuvimos el boom en San Borondón. Esto es algo parecido, Wendy, tú estás de acuerdo. Es increíble lo que ahora realmente estamos viviendo, ¿no? Muchos proyectos. Todos los días recibimos llamadas, no solo de grandes inversionistas que quieren desarrollar proyectos. Aquí con mi compañera diplomado, Wendy, que es una desarrolladora importantísima de proyectos, sino que más allá de eso, hay personas que dicen, tengo mi platita y quiero hacer una casita, véndeme un terreno, que quiero hacer una casita porque quiero desarrollar un proyecto terreno casi, comenzar por ahí, ¿no? No solamente el gran desarrollador o el gran inversionista, también inversionistas a pequeña escala. Entonces eso es recontra interesante, porque eso es mano obra para San Borondón. Claro, genera también muchísimo empleo, ¿no? Y si hay empleo, créanme que hay menos delincuencia, claro, salvo que sea delincuencia importada, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas han coadyuvado para que tengamos trabajo, todos. Siempre yo digo, la cadena inmobiliaria no solamente es el constructor y el promotor, la cadena inmobiliaria la conformamos desde el que vende el fresco, el granizado, el raspado en las construcciones, pasando por el promotor inmobiliario, por el corredor inmobiliario, promotor y constructor, hasta llegar al tope de la cadena inmobiliaria, que lo son los banqueros, las entidades financieras que otorgan préstamos hipotecarios. Todos somos cadena inmobiliaria. Entonces, en la medida que el sector se dinamice, hay más trabajo para todos. Wendy, precisamente usted también es dueña de la franquicia One, ¿verdad? ¿Cómo ayuda el invertir, por ejemplo, en el sector inmobiliario para el Cantón San Borondón, para la gente de acá? Y no solamente hablamos del Cantón San Borondón, porque también es un beneficio para toda la provincia, para todos los ecuatorianos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, pues para nosotros es muy grato, precisamente este año es que hicimos la apertura, la inauguración, trajimos esta franquicia que tiene aproximadamente 20 años ya en Estados Unidos, una de las franquicias líderes en Estados Unidos, y actualmente ya estamos en más de 20 países. Decidimos justamente traer la franquicia acá a Ecuador porque identificamos todo el desarrollo que se estaba dando en el sector inmobiliario. Y la gran oportunidad que nosotros damos es que muchas personas formamos profesionales, logramos pues tener agentes de bienes raíces que puedan dar un servicio realmente profesional pues a todas las personas, y
es algo que hemos notado, aquí justamente como lo mencionaba Paola, hemos notado el desarrollo, la demanda que hay definitivamente de los clientes por adquirir sus propiedades, inversionistas que deciden también desarrollar. Hay personas también que identifican pues el desarrollo inmobiliario pues como una oportunidad de negocio, de inversión. Construyen, quieren hacer pequeños condominios, etcétera, y para todo esto de aquí pues lógicamente existimos también muchas personas pues que tenemos un conocimiento amplio en el, todo lo que es el desarrollo. Pero sí se visualiza algo increíble en principalmente pues aquí en la zona, porque las personas no tienen este temor de invertir. Eso de ahí ha sido ventajosamente pues algo que ha ido que no se ha notado. O sea, aquí realmente en esta zona, en San Borondón, no se ha notado pues esta incertidumbre. Claro. Las personas siempre han seguido invirtiendo y pues para muestra un botón, podemos ver la cantidad de desarrollos que hay, que cómo siguen creciendo. ¿Puedo hablar de confianza, Wendy, en la administración del alcalde Yunes, o en la propuesta del alcalde? Porque hablamos de incentivos tributarios. ¿A qué abarcan estos incentivos tributarios en el tema inmobiliario que ustedes son las que respaldan? Porque es un equipo humano importante que trabaja con ustedes, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, con la ordenanza contempla pues varios beneficios tributarios, por ejemplo, la exoneración del pago del 2x1000 en solares no edificados en las zonas urbanísticas, las rebajas en las tasas de inspección finales, rebajas en las tasas por aprobaciones de proyectos urbanísticos según el uso. También genera pues muchos beneficios para no solamente para el sector de la construcción, sino también para emprendimientos, para existe una bolsa de trabajo online que muchas personas inclusive desconocen de todas estas ventajas, pero sí se, definitivamente pues la administración de Juan José se ha notado pues también, creo que también esta frescura, la juventud acompaña y ayuda muchísimo pues no a generar toda esta confianza y que definitivamente pues vengan nuevas ideas, y esto, la innovación es lo que al final de cuentas nos va a llevar pues a crecer en este país. No, y a eso también se suma el tema de la seguridad, ¿no? Recordemos sí. que San Borondón es uno de los cantones que te garantiza mucho más la seguridad en comparación a otros cantones del país, debido a la situación que estamos viviendo. Esto también influye muchísimo, ¿no? En que decidan quizás venir acá, porque vemos que en este cantón viven personas que son de Guayaquil, hasta de otros cantones, pero prefieren invertir acá. Definitivamente, el otro día en una entrevista en una radio amiga, me decían, cuando quieren invertir en San Borondón, también te preguntan por seguridad, ¿dónde es más seguro? Obvio, porque hay muchísimas personas que vienen, que migran desde Guayaquil. Desde la madrugada están migrando, desde las 5 de la mañana. Pero están migrando. Y están viniendo a San Borondón, a veces haciendo un esfuerzo económico y familiar, dejando a sus padres de la tercera edad viviendo en Urdesa, por ejemplo, pero que migran solo buscando seguridad. Confort también, obviamente, pero seguridad es lo que más preocupa al que vive y al que viene a vivir a San Borondón. Hay un punto súper importante también que ha influido en este desarrollo, ¿no? Se han hecho cosas que han sido como aspiraciones de La Puntilla, en el caso de La Puntilla en particular. Por ejemplo, tener un parque, siempre decíamos, queremos como el Parque La Carolina, el otrora Parque La Carolina, porque está en decadencia, no, desgraciadamente, pero queremos un parque como ese, donde podemos ir a trotar, donde esto llevemos, sea parque de mascotas también. En pocos meses, a ver. El Parque del Bicentenario en San Borondón, en el nuevo San Borondón, que es la primera ciudad urbano sostenible del país, es una realidad. Para ubicarnos mejor, ¿en qué sector específicamente? Eso está en la avenida León Flores Cordero, que si se ubican es la avenida que va a Ciudad Celeste. Ya. Entonces, al lado de lo que es Vizcaya, en la esquina, es un parque de 3 hectáreas, pet amigable, maravilloso, el primer parque de La Puntilla. Y en la misma vía se está ya por comenzar la construcción de la Catedral de La Puntilla. Qué bueno. Ya San Borondón no tiene una catedral, entonces no. Ya se está comenzando a hacer ya los proyectos, prácticamente ya está esto en marcha, de la catedral con su parque, como toda catedral que tiene a su alrededor la plaza, ¿no? Entonces, todo esto ha influido en que el nuevo San Borondón, que
todavía no es una realidad, está trabajando. Es un proyecto, ¿no? Que está desarrollando. El proyecto tenga una locura, porque es una locura la cantidad de proyectos que todos los días arranca. Y esa zona ha crecido muchísimo a nivel comercial también, ¿no? Empezando desde el Batán, lo que avanza Ciudad Celeste, y las nuevas urbanizaciones también que se han ido creando, hay colegios, se ha vuelto como una mini ciudad, por así decirlo, y que demuestra también cómo ha crecido comercialmente y turísticamente, porque tenemos más allá el sector también, la parte del Uijo, ¿no? Que es muy visitado por los ecuatorianos. Es correcto, y definitivamente hay un comportamiento que creo que ocurre, que quienes viven en San Borondón o quienes han buscado venir a la zona, ya inclusive para ir a trabajar, no quieren cruzar el puente. O sea, esa es una realidad que todos... Tienes todo aquí. Exactamente. O sea, no necesitas. Tienes colegios, tienes universidades. Tienes una oferta gastronómica. O sea, realmente... el nuevo comportamiento ahora a nivel mundial, inclusive después del COVID, se vio que la gente no quiere desplegarse durante mucho tiempo para poder llegar a su lugar de trabajo. Y las personas no quieren perder el tiempo manejando media hora de ida, media hora de regreso, sino que realmente las personas buscan es aprovechar el tiempo. Y justamente, pues, tomando en consideración esto, es que también hay proyectos, pues, que ahora contemplan. Son proyectos de uso mixto, proyectos que contemplan no solamente vivienda, sino que también dentro de los mismos proyectos locales tienes todo lo que es áreas comerciales para que, si es que necesitas ir a un supermercado, si necesitas hacer alguna compra de cualquier cosa, lo tienes ahí mismo. Inclusive también ahí contemplan las oficinas. Entonces, existe la posibilidad de que las personas que ahora invierten compren una vivienda y que no salgan, ya sepan, de su conjunto. Ni siquiera en la práctica necesitan tener un vehículo. ¿Por qué? Porque todo se encuentra dentro de la misma zona. Sí, y bueno, y ahora también existen, pues, otros medios de transporte que como el Uber, que muchas personas lo utilizan. Entonces, hoy ya puedes también inclusive reducir el número de autos que tienes por familia, porque ya no necesitas movilizarte, pues, a muchos lugares. De hecho, justamente, precisamente en esta zona en la que estamos ahorita, se nota el desarrollo que ha habido en los últimos 2 años. Es impresionante la demanda que hay. Precisamente, Wendy, ¿qué es lo que más te pide la gente, no el cliente, por ejemplo, quien quiere invertir, quien quiere comprar? ¿Cuáles son esas exigencias? ¿Qué es lo que más ellos dicen? Bueno, yo quiero una casa o un local que esté aquí por esta razón, o que esté acá por ese motivo. ¿Qué es lo que más piden? Sí, bueno, depende lógicamente de cuál es la persona, pues no el buyer persona que nosotros le llamamos, pero definitivamente, pues, las empresas, que sí, muchas empresas, pequeñas, grandes, emprendedores y multinacionales. Es increíble cómo multinacionales, inclusive que tienen sus oficinas propias, dicen, ok, me quiero mover hacia allá. Se cambian de dirección. Sí, o sea, están dispuestos. Y, por ejemplo, las multinacionales no es muy común que decidan invertir o hacer estos cambios porque ya están establecidas en ciertos lugares, pero sí existe el tema de la seguridad, creo que a nivel general es un plus, ¿no? Por supuesto, entonces buscan inclusive, pues, beneficios donde sus colaboradores, pues, no se sientan tan intranquilos, tan inseguros. Hay zonas que definitivamente creo que todos conocemos que es un poquito complicado ahorita, y también uno pensando en estas personas, pues dicen, no, sabes que nos queremos mover allá a San Borondón, nos queremos mover hacia esa zona porque también piensan, pues, en todos sus colaboradores. Imagínate, si ya tienen a sus colaboradores ahí mismo, también la oportunidad de comprar ellos también viviendas. Ahí mismo. Es de todo precio. Exacto. O sea, hay en la misma zona. Entonces, también les estás brindando muchas facilidades a la gente. Hay proyectos inmobiliarios también que contemplan ahora áreas comunes con Wi-Fi para que las personas hagan también home office. No necesariamente te tienes que quedar en tu casa. Si quieres cambiar de ambiente, puedes ir a estas áreas comunes. O sea, los proyectos, los nuevos desarrollos están contemplando también. ¿Cuáles son las condiciones de los proyectos que en tu momento está auspiciando el alcalde Yunes, Wendy o Paola? Sí. Los que están los emblemáticos. Bueno, existen muchos proyectos, hay muchos promotores, pues lógicamente muy reconocidos. Existen muchos proyectos que actualmente existen, pues, en zonas como Mocolín, inclusive, pues, están en el borde de la cabecera, en el nuevo San Borondón. Entonces, realmente creo que hay de todo precio, para todos los gustos, con amenities, con áreas verdes, que realmente es una de las
de las características que más aprecian en este momento. Exacto. Las personas quieren salir a hacer deporte, ya no es como antes, que nadie hacía deporte, ahorita sí, el tema de salir a correr, por eso es que, y todas las actividades que se generan, inclusive en este momento, los días domingos se bloquea un área pues de la vía, vale, para que la gente salga en familia a hacer ciclismo. Entonces, algo que no ocurre en otros lugares. Entonces, es claro que hay una experiencia que ya la gente vive, es una forma de vivir distinta. No, y es maravilloso, ¿no? Porque vemos familias enteras, niños, compadres, madres, salen a patinar, salen a andar en bicicleta, muy bonito todos los domingos. Y eso es lo que las personas buscan, realmente, a la hora de buscar un inmueble, sea un departamento, sea una casa, o sea, inclusive también una oficina, lo que las personas buscan realmente ya tener una experiencia para en su vivir, o sea, para trabajar, o sea, ya buscan una experiencia distinta que realmente aquí se logra pues ofrecer. Ahora, la inversión también es muy importante, ¿no? Sin dar montos específicos, pero ¿de cuánto quizás se puede encontrar una oficina o un departamento, una casa? Porque, a ver, invertimos, pero también, ¿qué ganamos? Ganamos seguridad, ganamos confianza, plusvalía, que es lo más importante, plusvalía. Y plusvalía. Este es el cantón, de estadísticamente hablando, de más plusvalía en el país. Mire usted. Entonces, muchas personas, durante el desarrollo del proyecto, cede derechos cuando ya el proyecto esté terminado o por terminarse, y ahí ya han generado plusvalía, utilidad, y entonces ese es otro de los factores que anima a invertir en San Borondón, la plusvalía. Otra cosa, los ambientalistas, son muchos, cada día son más. La preservación y el cuidado del medio ambiente es uno de los empeños más grandes de la administración. Ahí hay un punto muy importante. La primera planta de aprovechamiento de desechos sólidos, basura, en el país, y una de las primeras en Latinoamérica, la va a tener San Borondón, donde los desechos sólidos se convierten en cemento. ¿Cuánto le cuesta esta planta a San Borondón? Cero sucres. Cero centavos. Cero dólares. ¿Por qué? Porque esto es una inversión privada de Holcim, ya que va a desarrollar esta planta, que ya mismo arranca la construcción, lo cual va a dar, generar trabajo y obviamente una preservación del medio ambiente. No sabemos dónde poner la basura, eso es una realidad. Entonces, esto es otra muy buena noticia, que nosotros los corredores que estamos informados, no todos, sí nos preocupamos de que nuestros clientes sepan esta parte, ya que es tan importante cuidar el medio ambiente. Otro punto, no solo son las bienes raíces residenciales y comerciales, porque hemos hablado de lo que es el crecimiento urbanístico, de lo que es residencial. Ya se está comercializando el más grande proyecto industrial y logístico, al menos en la costa, con una inversión de 45 millones cerca del PAN. Hay que decirlo, porque trabajan muy bien. El FG, con una inversión de 45 millones, es el más importante centro logístico e industrial de toda la zona, de toda la costa, digamos. Y lo más del país, es más. Y lo más importante es que el estar ellos es un aval de que el brochure y el render se queda atrás de la realidad, porque ellos desarrollan, yo siempre les digo, hacen más de lo que el render dice, y por lo general, Wendy, tú sabes que es al revés. Entonces, eso también es importante, no solamente es las casas y los departamentos, es todo el sector inmobiliario que resurge, porque este es un círculo virtuoso, ¿no? Saskia, Paola y Wendy, porque mire usted, como que había, se había anclado un poco la construcción, pero ahora con esto que nos está manifestando aquí en Forever, quiere decir que va a incrementarse el sistema inmobiliario, va a incrementar el tema de empleo, construcción, cemento, generación de trabajo a nivel directo e indirecto, y es positivo la propuesta del alcalde junto a ustedes, Wendy y Paola. En su experticia, Wendy, a nivel internacional, más o menos, ¿cómo es el porcentaje de alcance? Porque otros países también están invirtiendo en el tema inmobiliario. ¿Cómo está San Borondón? Así, haciendo una paráfrasis o una comparación. Bueno, definitivamente hay países que tienen un desarrollo inmobiliario pues que
países como Panamá, México. Estados Unidos, México, son países pues que definitivamente creo que deberíamos nosotros, y hemos estado pues en este camino justamente de, pues digamos, de copiar las buenas prácticas, donde las personas de otros países buscan invertir. En este momento también España, Italia, Portugal son países donde las personas pues están buscando invertir, y creo pues que definitivamente pues es un camino que estamos buscando alcanzar. Sería lo óptimo realmente que no solamente ocurra pues en un cantón, sino que lo ideal es que esto ocurra en todo, en toda la provincia, en toda la ciudad, porque creo que esto aquí realmente pues impulsaría estas buenas prácticas, va a impulsar al desarrollo de nuestro país y también a que se establezcan pues normas de seguridad y de convivencia pues que sean adecuadas para todos. O sea, no, tampoco creo que no es adecuado pues que solamente se perciba el desarrollo en una zona, sino que lo óptimo es que las buenas prácticas también se repliquen en otros lugares, pues, y que en estos lugares pues definitivamente también se den las grandes oportunidades que estamos viendo nosotros acá en la zona. Estamos conversando con Wendy Franco, dueña de la franquicia One, y también con Paola Rivera, CEO de Rivera y Partners Real Estate. Paola, sabemos que tiene una excelente noticia, una primicia para nosotros, ¿verdad? Cambio de fecha en la sesión solemne, pero un porqué muy importante. Siempre veo ahí a su jefe. Bueno, sí, realmente para quienes aplaudimos la gestión de Juan José Yunes, esto es motivo alegador, porque también nosotros nos sentimos parte de ese éxito de alguna manera, ¿no? Pero sí, es divino. Siempre, por tradición, todos los 14 de diciembre, día que caiga, si sea domingo, es la sesión solemne por el aniversario de la parroquialización de La Puntilla. Este año no va a ser el 14 de diciembre, va a ser el 5 de diciembre, porque el 14, no digo a dónde, por seguridad, nuestro alcalde va a estar en el exterior recibiendo una condecoración, porque San Morondón generosamente ha compartido su master plan, ha compartido su plan de seguridad y todos sus proyectos medioambientales que han servido de ejemplo para implementarse en otros municipios de América. Entonces, en un país americano, Juan José va a ser condecorado y su labor va a ser reconocida más allá de las fronteras patrias. Excelente noticia. Entonces, Carlos, cambiaron la fecha. Cambiamos para el 5 de diciembre. El 5 de diciembre, exactamente. Y la fiesta para recolección de aquí, de La Puntilla. Sí. Y precisamente, justamente, y fíjense que la generosidad de Juan José de compartir esto de aquí, precisamente es lo que estábamos hablando, de todo lo que se tiene que replicar, que todo lo bueno, pues, digamos, hay que copiarlo. Hay que copiarlo. Exacto. No hay nada de egoísmo. Y se lo reconoce. Exactamente. También, ¿no? Y se lo reconoce también, que eso es súper importante. De eso se trata, de tener voluntad de compartir, ¿no? Porque así todos salimos adelante. Excelente noticia, entonces. Les agradecemos muchísimo por esta entrevista a Wendy Franco, dueña de la franquicia One, y también a Paola Rivera, CEO de Rivera y Partners Real Estate. Nos vamos a una pausa, sí, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Un momento para nuestros auspiciantes y retornamos con su informativo FM. Durante 50 años en Seguros Equinoccial hemos protegido a tu familia, tus sueños y tus metas cumplidas. A personas como yo, que hice posible el tener mi propio negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoccial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoccial, 50 años. Ve por lo tuyo. Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad. The next Suzuki S-Cross Limited.